Muy buenas noches, podescuchas. Empezamos otra emisión más de esto tan bello que se llama el lonchecito. Y pues vamos a empezar este lunes del mundo de videojuegos, pues presentando al clásico panel que ya todos conocen, pero pues por cortesía lo seguiré presentando. Así que, Michael, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. Gracias por la bonita presentación, porque así ya nos conocen, ya saben nuestras caras, nuestras expresiones, pero why not, una vez más. Estamos como un videojuego que nos gusta repetir constantemente. Así es, y la pregunta obligada, Michael, ¿qué has jugado últimamente? ¡Ah! Sí, ya esperaba de la pregunta de las últimas, del último mes, más o menos, sí. ¿Qué estás jugando últimamente? Ya terminé oficialmente BioShock con el DLC de Burial at Sea. Me voló la puta cabeza. No puedo con mi vida ahora, si al día de hoy estoy así como de no mames. Y Warzone. Ah, mañana empieza un evento de Warzone de Halloween, así que descárganlo. Es gratis. Que tienen los skins de Saul Del. Leatherface, que no creo. Exactamente, van a llegar mañana. Seguramente van a costar 2.400 moneditas, que es un equivalente a $20, que es un equivalente a $500, que es un equivalente a Mike, te vas a quedar pobre. Pero sí, justamente mañana sale este evento con esos skins de invitados. Pues ahí está, entonces estén pendientes para que gasten su dinerito en skins, porque es en lo que se nos va la quincena. Exactamente. Pero también hablando de otra persona que también le gusta gastar, está el buen Adardo. ¿Cómo estás, Eddie? Así es, y pues la pregunta obligada, mi buen Eddie, ¿qué has gastado en la última semana? Sí, se voló rápido. No. A ver, no sé por qué se rompió. Ubisoft, déjanos en paz. O sea, más bien, por un momento se rompió de que nos escuchara, de que los escuchara. Ya A basta, ver. Ubisoft. Esperemos que todo haya estado bien. Esperemos que todo haya estado bien. No se haya roto tanto. No sé por qué de repente se bloqueó. Pero sí, compré mis tenisitos, compré una sudaderita. No compré nada. 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 ¿Y tú, Choco, qué compraste? A ver, espera, 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 espera. Espera. A ver. A ver, habla. 1, 2, 3, probando. Ya, listo. Así como les decía, pues es época de pandemia, ¿cómo creen que voy a estar gastando en cosas? Sin embargo, hace muchos meses, había pedido unos Funkos de la serie de My Hero Academia y apenas llegaron hoy. Uf, ¿de dónde los pediste? Nada más. Los pedí de Amazon, pero tardaron mucho en llegar, pero no importa, están económicos ahí. Uf. Seguirá creciendo esa colección. Tal vez no tenga atún ni supervivencia de COVID, pero Ay, de hecho, a mí yo también me compré recientemente un Funko. Digo, ya que estamos hablando de que no gastemos el dinero porque estamos en crisis, pero sí, yo también recientemente compré un Funko y está bien precioso. El que no tiene trabajo es el que está gastando. Exactamente, pues Ah, sí, más o menos yo es mi compré vida. un Funko hace como 2 años. Miren qué bonito Funko es. Ha de ser el mío, ¿o qué? Es un Funko edición especial de 3. De Sora forma de león. Que ahí se quedará. Algún día pasaré por él. Algún día te veré y te podré dar tu Funko. No dudo. Pero sí, Sí. nos gusta gastar como hice este día. Sí, el que menos tiene, gasta, gasta. Nos gusta gastar en la juegación. Exactamente.
Es que al final de cuentas, digo, si hay quienes nos sintonizaron la semana pasada, sabrán que hay veces que se necesita comprar y gastar cosas para generar, creo que dopamina, no me acuerdo qué término, lo que Chao nos Científico. dijo, científico, pero es necesario a veces, entonces es por salud, no es que me No se guste queramos comprar. gastar. Sí, Exacto, no, 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 es por salud. claro que así sí. que los invitamos a que gasten con moderación. Pero pues, ¿Qué vamos a digo, hablar? bueno, al final. ¿Qué vamos a hablar hoy, Chuco? Pues vamos a empezar con las noticias de la semana, que creo que no hay tantas noticias como en otras semanas, pero pues vamos a empezar platicando. No sé si se acuerdan que hace muchos podcasts platicamos de que en un título de UFC están incluyendo comerciales y que la gente se puso toda loca y metió sus reclamaciones y tuvieron que quitar ese feature. Sí, Ajá. lo platicamos y dijimos Lo que cómo era recordamos, posible sí. que EA era el título. Sí. Yo, ajá. Sí, de Digo, EA. entiendo el aspecto del realismo, pero al final del día sí es como, no está tan chido tener estos comerciales. Pero, o sea, es obvio que arreglaron eso, ¿verdad, Choco? Así es, pero ¿qué sucede al otro lado de la calle? Nuestros amigos de 2K tienen ese título de NBA, ¿y qué es lo que la gente espera? Pues ver a sus deportistas favoritos jugando en la duela, en la cancha. Y resulta que hay una pantalla de carga donde comúnmente te dan contenido referente a tu partida, ya sea pequeños como capsulitas o entrevistas de jugadores, estadísticas de los equipos que están compitiendo en tu juego virtual y un gran etcétera. ¿Qué sucedió? Que pues hicieron una actualización del juego y resulta que cambiaron esa pantalla de datos informativos, porque pues obviamente ahorita por pandemia no hay tanto contenido, y se les ocurrió la grandiosa idea de poner anuncios de Oculus Quest 2, porque no sé qué sea eso, pero queremos anuncios de Oculus. Entonces, ¿Qué? la gente pues se está mostrando molesta otra vez, porque como es una pantalla de carga, no es algo que te pueda saltar, entonces te tienes que explotar los comerciales cada vez que quieras iniciar un nuevo duelo. Entonces, pues ya las quejas se hicieron resonar. Y pues vamos a esperar a ver si 2K sigue el camino de EA por dar de baja los comerciales. Así que ustedes que son expertos en la materia, ¿qué opinan de que le estén ensartando comerciales adrede cuando tienes un juego que ya pagaste por él? Lo platiqué la vez pasada, o sea, entiendo el aspecto del realismo de algunas veces. Ah, sí, pues ves juegos, ves en tu, cuando juegas fútbol o cuando juegas, ves comerciales, y cuando lo juegas en la pantalla, en un videojuego, pues puedes ver comerciales. Lo platicábamos, lo entiendo desde el punto de vista de ¿cómo se llama? Les decía, yo cuando jugaba de Division me sorprendía que todos las herramientas, que todos los ¿cómo se llama? El equipamiento, el equipo, que todo el equipo tuviera como nombres del 5.11, bueno, 5.11, que es una marca de ropa y demás, que todos tuvieran marcas. Era como, bueno, pues igual y llegaron a algún acuerdo a usarlos, igual y le están pagando publicidad. Ese tipo de publicidad no se siente invasiva. O no se siente el que tengan nombres o algo así. Digo, lo platicamos también con Death Stranding. El que tenga la lata de refresco ahí, pues, te da risa. Y es como, bueno. Y lo platicamos con Halo. Y con creo que ahorita está Rockstar con ¿cómo se llama? Cyberpunk, no acuerdo, y Call of Duty también las latinas, entonces, bueno, pero el que ya te pasa en comerciales directo, y no es un juego gratis, y no te dan nada por ver comerciales, entonces entiendo la molestia y sí estoy completamente de acuerdo que sí hay como que límites y de qué está bien y qué está mal.
Pero, y es que al final ni siquiera es así como un comercial de, bueno, está ambientado para lo que es un juego de la misma marca, ¿no? Ajá. O sea, estás viendo algo de Oculus y es de, bueno, ok, Oculus, tal vez yo no soy tan fan de Oculus y tal vez podría haber incluso, o sea, como dicen, si el realismo fuera incluso en comerciales de otros juegos de EA, bueno, dices, bueno, y hasta se pueden actualizar y implementarte futuros trailers, contenido, fase de temporada, vamos a llegar a Xbox, cosas así, no sé, pero que te muestren otra cosa, de otro contenido que es inherente al juego, pues como que no va. Aparte, digo, al menos al público latinoamericano, no creo que muchos hayan adquirido o piensen adquirir el Oculus, entonces... Yo tengo dos amigos que sí lo compraron, el nuevo. pero estamos en crisis, pero, chicos, recuerden. Pero ellos, ya lo compraste, ¿verían un comercial con gusto? Sí, ¿no? O sea... intentar, o sea, por más que intente como argumentar que no afecta tanto, sí, completamente es como... No está cool. Definitivamente no. Sí, así que pues vamos a ver cómo termina esta historia, que lo más seguro es que lo retiren en un parche, que digan... ¿Quién sabe? Lo siento. No creo. De ahí lo disparar. Entiendo que cuando pasó esto con UFC lo quitaran, pero de 2K, no sé. O sea, es el mismo 2K que abogó por... por... ¿Cómo se llama esto? Que Borderlands fuera exclusivo de Epic Games cuando todos odiaban Epic Games y nos dábamos cuenta que la mala plataforma que era, entonces... ¿Todavía odian a Epic? ¿Mande? ¿Todavía odian a Epic? Ya se nos olvidó porque nos regala jueguitos. pero sí, no creo que vaya a ser tan comprensiva UFC, digo, NBA. Aparte, ¿cuántos realmente siguen jugando NBA 2K? Creo que todos los años se quejan de que cada vez es peor ese juego y los bugs de creación de personajes y... Ya a estas alturas es más un meme que un videojuego. Ah, pero viene sudor para la siguiente generación. ¿Qué pasó, ya Choco? Ya lo consideramos como un feature. Sí, ya es la Bethesda de Isira Bug or a feature. Yes. Así que, están flotando los ojos. Qué divertido. Gracias por comprarlo. Comerciales. Sí, exacto. Ahora, así que ya veremos qué nos separa y veamos si ya en el futuro... varias compañías se inclinan por esta publicidad más invasiva. Esperemos que no, prefiero ver bannercitos, así que no me molesta nada la vista. Pero pues, ahorita estaba comentando el buen Eddie de jueguitos gratis en Epic, y esto me recordó a una noticia que tiene que ver con juegos gratis y un título que creo que es muy fanático el buen Eduardo, ¿no? ¿Pokémon? No, bueno, sí, no, también. Bueno, sí. Ya no hemos hablado de Pokémon, Choco. Y toda la semana era de Pokémon y ahora ya. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos cambió la cuarentena? Pero sí, Choco, hoy les voy a hablar de otro jueguito que me gusta mucho, que es Stardew Valley. Y es que acaba de recibir la actualización 1.15, digo 1.5, que vuelve a agregar más cosas al juego. Lo estaba platicando con un amigo de... ¿Cómo es que a la fecha Terraria y Stardew Valley son juegos independientes y siguen recibiendo actualizaciones y siguen intentando apoyar al consumidor y siguen siendo gratuitas, que es lo más importante? O sea, pero en el caso de Terraria creo que fue el último parche el que salió hace... Salió un par de hace semanas. Un mes, creo, hace dos meses. Ajá. El último parche, y hace una semana salió el... realmente el último parche. Y lo peor es que también me dio mucha risa porque salió la última actualización, que era Journey's End, o sea, el fin del viaje, y hace una semana salió el The Actual Journey's End, este sí es el fin del viaje. Pero sí, la actualización 1.5 de Stardew Valley, que también se supone que ya no iba a recibir, creo que hasta una de estas, pero ya lo vine trabajando. Ya está casi lista, ya está a la vuelta de la esquina. Y Concerned Ape, uno de los desarrolladores y el creador, nos lanzó un pequeño tweet con un teaser de qué es lo que vamos a ver. Y algo que me encantó. Es esta nueva funcionalidad que acaban de anunciar, que
llega a Stardew Valley la pantalla dividida del multijugador en una sola consola. Hasta ahora va a llegar a todas las plataformas, pero solamente la PC va a aguantar 4 jugadores al mismo tiempo. Y lo que me gusta es esto, que es, a diferencia, por ejemplo, de los juegos de Lego, que es, por ejemplo, la pantalla que se prestaría, esta es una pantalla dividida real. Entonces yo puedo estar en mi granjita echándole agua a todo, y mi amigo que está jugando conmigo puede estar en la mina o pescando, o no hay realmente un límite a donde tenga que estar. Tampoco el mapa es gigantesco como para que nos preocupemos por eso, pero podemos estar haciendo acciones cada quien lo suyo, ¿no? Dice que además de esto va a agregar granjas del desierto para el inicio del juego, más cofres va a agregar, un stand de teléfono, es decir, una caseta telefónica. Vamos a poder poner antorchas en los en las barreras, en las, ¿cómo se llaman estas? En los muros, y muchísimas cosas más. Además de contenido final y árboles de bananas. Hay muchísimas cosas que van a llegar a la 1.5. Y ya casi cumplimos, creo, el año de que se lanzó la 1.4. Entonces puede que no falte mucho para que llegue esta nueva actualización, ¿no? Y recordar que creo que lo más bonito de esto es que no solamente están actualizando Stardew Valley, pero Concerned Ape está desarrollando otros dos juegos en el mundo de Stardew Valley. Uno está completamente seguro de que es en el mundo de Stardew Valley, pero no va a ser un juego de granja. Y otro dice que no está 100% seguro que sea en el mundo de Stardew Valley, pero que de alguna manera va a unirse con Stardew Valley, ¿no? Y recordar que también están trabajando en Star World, creo que se llama. El juego de magia de tipo Harry Potter. Entonces, me agrada esto de que está buscando todavía como arreglar el juego, crear más contenido para el juego original. Y aparte, entregarle más juegos a la fanaticada de Stardew Valley. Sí, digo, y Stardew Valley ya tiene sus años en el mercado, ya lleva 4 años, si no mal recuerdo, entonces... Ya llovió. Es padre cuando le dan estos alicientes en actualizaciones y no dejan morir un juego, y como en el caso que comentabas también de Terraria. Digo, Terraria también tiene, creo que, más años que Stardew Valley, y han estado alimentando bastante esa fanaticada y comunidad, ¿no? Entonces, eso se aplaude, y pues ya los fanáticos de Stardew Valley ya tienen otra razón para jugar. Un árbol de bananas. Qué rico. Pero pues, vamos a pasar a otra noticia, porque Eduardo, ¿a ti te gusta o te suena un título llamado Rainbow Six? Sí. A mí me gusta mucho. ¿Te gusta o poquito? No, me gusta bastante. Sí le dediqué sus horas. Me quedé un poquito atrás por las actualizaciones y eso, pero todavía de vez en cuando lo juego. ¿Por qué? Porque pues Chupo. No sé, no tiene nada que comentar, no sé. Ah, claro, tengo muchas cosas de comentar, porque es un juego muy bonito, pero aún más importante, en uno de los mejores servicios del planeta, en una de las mejores consolas del mundo. no es cierto. Rainbow Six Siege acaban de anunciar el día de antier, creo que fue. Es cierto, fue en la mañana. El día de hoy por la mañana anunciaron que Rainbow Six Siege va a llegar al Game Pass de Xbox a partir del 22 de octubre. Así que en 3 días ya van a poder descargar Tom Clancy's Rainbow Six Siege para sus Xbox One ahorita. Y que creo que ya anunciaron, más bien sí ya anunciaron que va a tener mejora para Xbox One X. Más bien Xbox Series X y Series S. Entonces lo van a poder jugar en Series X con su mejora. Y también, como va a llegar a Game Pass, eso significa que va a llegar a xCloud. Entonces van a poder jugar Rainbow Six Siege desde sus celulares. No sé qué tan viable sea, porque es un juego bastante competitivo. Pero va a llegar a
a la familia de Xbox a través de Game Pass, ¿no? ¿No? Además, esta parte que va a llegar por Game Pass va a traer como que un descuento del 10% para cualquier compra dentro del juego si lo juegas en Game Pass. Y además va a incluir hasta el pase de año 5. No es cierto, este descuento incluye hasta el pase de año 5, por lo que todos los pases va... Todos los pases que contienen personajes y demás van a traer descuento para que si lo quieren recibir. Todavía no lo han confirmado, pero por lo que parece ser, es que la versión que vamos a recibir de Rainbow Six Siege, porque hay varias versiones y cada una te da diferentes cosas, la versión que vamos a recibir es la versión estándar, que es el juego base. Este juego base no cuenta con los operadores del año 1 y año 2, por lo que van a tener que comprar esos operadores con, ya sea con dinero real o jugando el juego y desbloqueándolos con moneda que te da en el juego. Entonces es como que la única parte, no diría negativa, porque al final del día es un juego gratis, o bueno, un juego que está en Game Pass, pero sí, pues que deja un poquito que desear, digamos. Sí, ahora sí que nos han mal acostumbrado tal vez de que cuando nos dan un juego de Game Pass, hay veces que se incluye el DLC o te dan la edición completa, como caso como el de Destiny 2, que te incluía, si no mal recuerdo, las dos expansiones a través de la plataforma de Game Pass. Entonces, creo que nos han mal acostumbrado, pero es una buena noticia porque es un juego sorpresa en la alineación que cada 15 días o cada mes nos avisan de que este mes vamos a tener estos juegos. Y como es costumbre, así de que bueno, ya, ten mañana, este juego sorpresa. Entonces, creo que es un título bastante, bastante bueno, es un título AAA. Entonces, si no han tenido la oportunidad de jugarlo, pues pruébenlo. Ahora sí que está dentro de su servicio de Game Pass. Maldito sí. Game Pass, son un millón de juegos y no tengo tiempo. Siempre me la paso jugando al mismo. Pero pues bueno, esa es una buena noticia. Pero, Michael, ¿tú qué tienes que comentarnos? Has estado muy callado hoy. ¿Cómo qué? ¿Sobre la noticia de esto? ¿De Rainbow? No, ¿o de otra noticia? Una noticia al azar, lo que tú quieras. Sí. Ah, una noticia al azar. Sí, bueno, digo, o sea, si Xbox tiene cosas tan bonitas como juegos gratis, estoy seguro que PlayStation también tiene cosas bonitas. Y tienes buenas noticias para decirnos hoy. Mira, hay noticias. Hay noticias. Sí, no son malas ni buenas, son noticias. Hace una semana, de repente se anunció en la madrugada, y hasta lo puedo contar como experiencia personal, como anécdota. La anécdota ahora va a cargo de Mike. Eran las 4 de la mañana. Eran las 3 de la mañana. Estaba por su ventana y de repente veo que PlayStation publica una nota. Ya está la actualización 8.0. Y así como, ¿de qué? ¿Cuándo avisaron eso? Enciendo el Play. Y sí, efectivamente estaba la actualización 8.0. Así que me empecé a descargarla, pero no vi qué es lo que incluía exactamente. Principalmente se enfoca en lo que es la implementación de nuevas funciones que van a tener relación con lo que será el PlayStation 5. Tenemos cambio en los avatares, o sea, ya puedes tener nuevas imágenes bonitas de otros personajes de otros videojuegos como Bloodborne, Fortnite, o creo que también tenían algo de Call of Duty, me parece. O sea, más jueguitos así, The Last of Us Parte 2 también. Incluía también el cambio de lo que son las parties, estos grupos en donde tú puedes hablar a través de chat por voz. Antes lo que podías hacer era invitar a ciertas personas a tus grupos y ya ahí se formaba una comunidad de jugadores. Ahora ya no puedes invitar a una persona de forma individual. Ahora, solo si ya tenías a ese grupo de jugadores específicos para jugar, solamente puedes empezar un chat de voz ahí y todos los que estén o estuvieron en alguna ocasión en esa misma party pueden unirse. Entonces eso como que generó un poco de molestia a los jugadores porque ya no es tan fácil. Y lo que fue el boom en toda esta semana fue que cuando tú empezabas por primera vez una party dentro de esa nueva función, lanzaba PlayStation una imagen de aviso, no tanto advertencia, pero pues sí que estuvieras atento a las siguientes normas que estaban implementando. A partir de este momento, todas las conversaciones de PlayStation 4 serán grabadas, bueno, se pueden ser grabadas para su uso y regulación de contenido.
Esto quiere decir que si tú llegas a infringir las normas para poder hablar con otra persona, pero la ofendes o la amenazas, como una comunidad tóxica haría generalmente, que casi no se presenta en Call of Duty, por ejemplo, podría ser amonestado con un baneo parcial o total del servicio de PlayStation Network. Y conforme empezó a avanzar esta noticia, pues la gente empezó a decir lo mismo. Ya no hay privacidad en PlayStation, ya no hay privacidad en mis chats, ya no puedo decir groserías, ya no puedo decir malas palabras porque me van a banear. Entonces, pues esa es como la noticia que generó el impacto y como la respuesta justamente a todo eso. PlayStation también notificó, bueno, es que no dijimos bien la noticia, no dimos bien la información. PlayStation no va a grabar todo lo que ustedes digan. Únicamente es, si se hace una denuncia, puedes mandar un fragmento de la grabación de lo que te acaban de decir, nosotros la evaluamos y nosotros determinaremos si sí o si no puede llegar a ser ofensivo para otros jugadores. Es lo único. O sea, tú puedes seguir mentando madres como quieras, puedes seguir diciendo lo que quieras, pero... Digo, además de eso también escuché que literal la actualización estaba rompiendo la consola, ¿no? Sí y no, y eso de hecho nada más pasaron los primeros 2 días. Hubo problemas de conexión para juegos online y la lista de amigos no se cargaba correctamente, pero no hubo necesidad de implementar otra actualización adicional, no hubo ningún reporte. O sea, aparte de que fue el reporte de los usuarios de PlayStation, supongo que esto más tenía que ver con las personas que no habían actualizado aún la consola, porque ya esa actualización fue el miércoles, jueves me parece, ya para el sábado y el domingo ya todo funcionaba como antes, salvo con esta nueva implementación de las parties, que son por grupos. Entonces, sí, presentó unos cuantos problemas, y actualmente ya PlayStation notificó que respecto a las parties, ya están trabajando para mejorar el servicio. Seguramente van a regresar a lo de antes, pero eso ya será hasta que den más información próximamente. Oye, Choco, ¿te puedo invitar a una party de Xbox? Así, nomás, de rápido. Sí, ¿no? Te invito, te mando una invitación y ya, ¿no? Paso uno. Invitación, ya, fin. Ya, listo, sí. Es más, te puedo invitar desde mi compu y jugamos yo en mi compu y tú en tu Xbox, ¿no? Pues sí, pero... Ah, pues está, o sea... Yo quiero grabarte y si me dices que algo feo te voy a denunciar. Ya se salió Michael. Sí. Así que no, si van a criticar ya me voy. No aguantó el estilo Neutrón. Digo, en estricta teoría, digo, está bien el ámbito de poder hacer la denuncia y que existan esas grabaciones, pero lo que hemos dicho en varios programas con diversos temas, que es muy importante saber cómo comunicar y cómo bajar esa información, porque se puede transgiversar todo, y entonces va a pasar como lo que decían en su momento en Kinect, y eso de que no, me están espiando, sí. Y me están checando todo. Entonces, sí hay que, bueno, las personas, los altos mandos del mundo del marketing, relaciones públicas y demás, pues sí que sepan cómo bajar la información, ¿no? Porque luego la gente se queda con lo último que oyó y nada más van a quedar con la idea de que, pero me van a grabar. ¿Y qué tal si estoy diciendo algo malo y me acusan con la ley? Pues no. Entonces... Para empezar, no haga nada malo y así nadie los acusa. Exacto. La moraleja es, de todas maneras, pues no sean una comunidad tóxica y hagan buen uso de sus canales de comunicación, porque al final de cuentas disfrutamos esto por convivencia y pues no hay que hacer cosas malas. Entonces, pues esa fue la moraleja y creo que ya no tenemos noticias, ¿verdad? No, Choco, ya no tenemos noticias. Pues, si les parece bien, ¿por qué no pasamos a la bonita reseña de la semana? Porque la semana pasada no tuvimos programa y quedó pendiente platicar de un título de una galaxia muy, muy lejana. Entonces, Eduardo, creo que tú te diste la tarea de jugar un título de Star Wars, si no me... Así he hecho, casi me di a la tarea de jugar ni más ni menos. Espera, ¿por qué? Ya por fin regresó Michael. Ya no te nos moriste, Michael.
No, ya no, es que, perdón, se me crasheó, como también el Xbox Series X se ha estado crasheando de repente en algunas pruebas, también mi PC crasheó. No sé de qué estás hablando, el Series X no está en mercado, así que... Pero sí los que están en prueba, así que, ¿cómo crashea? Pero bueno, ajá. Son Y Star Wars, no, son fake news. sí, son... sí, bueno, Star Wars, eso no crasheó, ¿o sí? No, 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 fíjate que no crashó mi Star Wars. Pero sí, como estamos platicando, tuve la oportunidad de jugar Star Wars Squadrons, desarrollado por Motive Studios y lanzado por EA, un juego que ya se venía anunciado desde hace ya un tiempo y que por fin está en nuestras manos. Bastante, ¿cómo decirlo? Bastante bonito y bastante nostálgico, porque no sé cuántos, si a ustedes les tocó jugar el... Y para empezar, yo les sigo diciendo Star Wars Rogue Squadron. Por Rogue Squadron, porque sigo con el de... Ah, sí, es el Rogue Squadron. Digo, no, es el Squadron. Entonces, pensar que es Star Wars Squadrons, ya le iba a decir tres Rogue Squadrons. Star Wars Squadrons es un juego con historia de Star Wars. Oh, sorpresa, un juego con historia de Star Wars de EA. Y basado todo en las famosas dogfights. En las. Sí, según yo sí es pelea de perros. La traducción literal. En las dogfights, es decir, estas peleas de aviones. En este caso de naves. Que ya extrañaba un modo de juego así, no solamente en Star Wars, sino en un juego. Ya extrañaba un juego que tuviera dogfights, que sí, estuvo Ace Combat, que sí, bueno, que sí sigue Ace Combat, y Ace Combat es un muy buen juego. Que sí está había otro que se llamaba Ace Skies o algo así. Pero realmente no había nadie con una IP fuerte que viniera a entregarnos un juego de peleas. Llega Rogue Squadron. ¿Qué les dije? Llega Star Wars Squadrons, desarrollado por los mismos de Battlefront, por los mismos desarrolladores de Battlefront 2, o bueno, uno de los desarrolladores que apoyó en Battlefront 2, y por eso había cierta duda. Pero vamos por partes. Star Wars Squadrons se sitúa en dos puntos en la historia. El primero es antes de la sexta película. Y el segundo es después de la sexta película. Entonces sí está ligada a la franquicia de Star Wars. Y así como, como Star Wars... ¡Ay! Se me olvidó cómo se llamaba el otro título anterior a eso. El de... ¿Qué? ¡Cal! ¡Ay! No, 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 es que no. O sea, no, no, no el juego se llamaba Cal, sino el nombre del personaje. Dios mío, cómo se me olvidó el nombre. Star Wars, Fallen Jedi, Fallen Order. Jedi Fallen Order. Así como el Jedi Fallen Order, Star Wars Rogue, Star Wars Squadrons, se une también a expandir la historia, que creo que son las partes más importantes, expandir la historia después del regreso del Jedi, de lo cual los que solo vieron las películas no saben mucho, y los cuales, de los que leímos los libros y los cómics, lo que sabemos no importa, porque no es canon, es universo expandido, o ¿cómo se le llaman ahora? Ya no es universo expandido, es La línea principal, ¿no? No, no, no. Es que Disney le cambió el nombre de universo expandido a archivos, a los archives. Entonces, este juego se va a colocar en un punto en la historia en donde ya conocemos no solamente a la Nueva República, esta fuerza que sale después del regreso del Jedi, sino también a lo que queda del Imperio Galáctico, después de que destruyen la Estrella de la Muerte y muere el Emperador y Darth Vader, ¿no? Lo padre es que no solamente vamos a ver un punto de vista, sino vamos a jugar tanto como del lado de la República como parte del Imperio. Vamos a estar alternando misiones mientras la Nueva República está intentando construir un nuevo una nueva arma y una nueva nave para de una vez por todas acabar con el imperio. El imperio está como que en esta parte de tenemos que reagruparnos, reacomodarnos y aparte evitar que construyan esto. Entonces,
vamos a jugar, vamos a tomar el rol de dos pilotos diferentes y vamos a ver las dos perspectivas, lo cual se me hace bastante padre. No me atrapó tanto la historia, pero es relativamente buena y hace referencias a cosas de la franquicia, hace referencias a expansión de universo y a, de hecho, a varios personajes que sí aparecen en el en algunos cómics y demás. Y creo que lo que más me atrapa de la historia es que juega mucho con esta parte de la moralidad y de la... pues las dos caras de la guerra, básicamente, ¿no? Entonces, es relativamente corta la historia, a diferencia de Jedi Fallen Order y de los demás. Sí es bastante corta. Y son misiones más que nada introductorias a lo que sería el punto principal del juego, y es el multijugador. El hecho de que puedas unirte en diferentes tipos de peleas. Entonces, a través de la historia vas a poder jugar con diferentes naves, diferentes tipos de naves, ya sea que seas uno que ataque directamente y tomas cosas como de ataque, o que seas de soporte, porque también hay naves de soporte que se dedican a dar escudos y a disparar con cañones de plasma, de iones de plasma, para desactivar naves, o que traigas un bombardero para atacar estructuras. Vamos a probar las diferentes... naves, vas a tener cierta personalización, pero ahí tal vez me hubiera gustado que dentro de la personalización hubiera, por lo menos en la historia, cierto crecimiento, como lo hay varios juegos de que vas desbloqueando partes del avión, y es más que nada como dependiendo de la misión te van a dejar cambiar los cañones o el motor o la armadura que traigas. Pero, por ejemplo, cositas las así. Misiones te dan a elegir el tipo de nave que vas a utilizar, o es de que las del principio no, las del final ya sí, porque se supone que al final ya te enseñaron todo lo que hay, ya te explicaron todo. Ok. Entonces ahí sí ya te dejan unir, ya te dejan elegir. Entonces sí, pues cierta manera personalizar, y ya que terminas la historia, o si no quieres terminar la historia, puedes entrar directamente a lo que es el multijugador, donde vamos a tener, por lo menos hasta ahora, dos modos de juego. El primero es la clásica, como le decía, la pelea de perros, que es dos equipos de cinco personas, básicamente un deathmatch, de mátense y ver quién gana, ¿no? Y no sé si me equivoco, ahorita los voy a checar esto bien, porque creo que tiene... crossplay. Sí, tiene crossplay. ¿Por qué me sacó de onda? Porque entré en mi partida de Xbox y te marca, como muchos juegos que tienen crossplay, cuáles traen con cuáles están jugando con mando y cuáles están jugando con computadora. Entonces, sí, el juego tiene crossplay para PC, consola, y en PC es Steam, Epic y Origin, ¿no? Esto está prendido por default, pero lo puedes tú apagar si crees que los de PC te están ganando muy feo. Lo puedes apagar. Afortunadamente, este crossplay te permite jugar con jugadores de PC, Xbox y PlayStation 4. Digo, la primera partida que hice, creo que me tocaron. Bueno, creo que me han tocado más con PC. No sé si sea un logo diferente para el de Play 4, pero sí he visto con PC. Entonces, el primer modo de juego, el modo básico, es 5 contra 5, Team Deathmatch. Y el otro juego es batallas de navíos, que básicamente es, cada quien tiene su nave nodriza y toca defenderla y atacar a la del otro equipo. Entonces, aquí también son 5 jugadores, entonces realmente son esos dos modos de juego. Puedes elegir, como les decía, a los... Para empezar, ¿qué bando quiere ser? Si los si el Imperio o los rebeldes, o la Alianza Rebelde. Y puedes elegir tu nave, y además, conforme vayas subiendo de nivel al más puro estilo Battlefront 2, vas a ir obteniendo monedas y dinero para desbloquear diferentes armas, partes de personalización de tu nave. ¿Estas partes y personalización te da alguna ventaja o es meramente estética? No, sí.
No diré que te haga una ventaja, porque no es como de que esta va a hacer más daño y ya, sino te va a dar personalización de tu nave, porque cada una tiene diferentes cualidades. Entonces, puede ser la disparos estándar, que es como de, tienen buen alcance, tienes tantas balas y hasta que se tenga que recargar y tiene tales cosas. O puedes cambiarla por una que tenga menos alcance, pero dispara más rápido, pero se calienta más rápido. O una que dispara más lejos y hace menos daño, pero tienes también menos cartuchos. Entonces, realmente no es como de que si compras esta arma va a ser muchísimo mejor que la otra y vas a ganar. Porque cada una te va. Bueno, cada cosa de personalización tiene sus pros y sus contras. Entonces, digamos que está ligeramente balanceado, ¿no? Lo padre es que, pues sí tiene cierto aspecto de estrategia. Porque, por ejemplo, en los juegos de Dogfight, en los juegos de Team Deathmatch, no te conviene llevar bombarderos porque, pues, es simplemente ver quién derriba al otro. Y tal vez sea un modo de juego más abierto para solamente traer naves de ataque. Te da la apertura para traer una nave de soporte o dos, si traes comunicación con tu equipo. Sí, pero por ejemplo, el modo de juego de los navíos sí te da oportunidad de sacar las naves de bombarderos, de utilizar naves de soporte y naves de protección en estos escuadrones, ¿no? Entonces, tiene variedad, tiene estrategia. Y creo que lo mejor de todo es que el modo de juego, bueno, el modo de manejar la nave, que es lo más importante, es tan simple y tan profundo como desees. ¿Por qué digo? Porque te lo van explicando a través de la historia, pero es tan simple como acelera, dispara y gira hasta control de energía, control de escudos. Es que tengo que escapar, pues va a cambiar la energía a los motores, voy a poder ir más rápido y voy a poder desbloquear el boost, pero mis armas se van a quedar más bajas y voy a tener menos escudo. Ah, bueno, pero es que ahora estoy atacando a alguien de lejos. Ah, pues subo la energía de de las pistolas, pero voy a irme más lento y la recuperación de escudos es un poco lenta. Ah, bueno, pero es que ahora tengo que acercarme, ir protegiendo a quien vaya atrás de mí. Activo toda la energía en los escudos. Y voy a ir más lento y no voy a tener ataque. Bueno, no voy a tener tantas balas, pero voy a tener muchísima más capacidad de absorción de balas. Y no solo eso, puedo controlar mis escudos. Puedo decir, ok, necesito que si voy a hacer un asalto de frente contra una nave, necesito que toda mi energía de, así como literalmente en las películas de Artu, pon toda la energía en los escudos frontales, pones toda la energía en los escudos frontales, no vas a tener escudos en la parte de atrás, pero tus escudos de adelante van a aguantar el doble o el triple, dependiendo de cuánta energía tengas. Y cada nave va a tener su propia personalización. Mientras que, por ejemplo, las naves de la Alianza están más enfocadas en control de escudos, que puedas decir yo quiero escudo adelante, atrás o balanceado. Las naves de la del Imperio tienen una habilidad, la habilidad que te quita como energía, pero te recarga rápidamente otra parte. Entonces, por ejemplo, un como conversor de energía. Entonces, si digo, conviérteme energía a munición, me quita velocidad de golpe, pero me llena el cartucho de balas, por así decirlo. Y si digo, necesito salir rápido, me quita mi cartucho, convierto energía de munición a energía de velocidad y salgo disparado de golpe, pero me quedo sin munición y tengo que esperar a que recargue. Entonces, por eso digo, es tan fácil como vuela y dispara, a tan complicado como estar teniendo que cambiar la energía, el manejo de energía, el a dónde vas a dirigir los escudos, el cambio de velocidad para poder dar vueltas, e incluso, me da mucha risa porque incluso manejan un drift, que te explican en la historia cómo funciona de, tienes que meter el turbo, pero casi cuando se te vaya a acabar, metes el freno por completo y empiezas a dar la vuelta y vas a ver cómo tu nave driftea. Y yo como, fof. Y ya. Entonces, Una preguntota. ¿qué pasó?
Ya me comentaste ahorita que es algo como avanzado eso de el manejo de la energía. En este caso es muy sencillo manejarlo en control, porque me imagino que en PC no hay tanto detalle por el uso del teclado, pero por las limitantes que pueda tener el control, ¿no es un poco complejo activar y desactivar esta energía que comentas? No, porque, por ejemplo, los controles de energía es el D-pad. Y así como en FIFA, tienes lo de, si la aprietas hacia la izquierda o si la aprietas hacia la derecha, es como decirles, vayan a atacar o vayan a retroceder. Lo mismo es en Star Wars. Si la aprietas hacia la izquierda, es mandar energía al boost. Si la aprietas hacia arriba, es mandar energía a las armas. Si la aprieto a la derecha, es mandar energía al escudo. Y aparte, si le dejo apretado el botón X, me va a abrir el menú de los escudos para que yo le haga hacia arriba o hacia abajo con el stick. Si le dejo apretado el botón, el gatillo izquierdo, me deja como que cambiar la forma en que le doy prioridad a los objetivos de qué es lo que quiero apuntar, si objetivos de misión o objetivos de naves, o si yo soy un soporte. Puedo darle prioridad a mis compañeros y yo apuntarles con escudos y demás. Entonces, no es difícil. Te tardas en acostumbrar, sí, pero realmente no es complicado. Digo, ya hablando como en un término general sobre el juego, y esto más bien es sobre perspectiva, algo que tuvo muchísima queja Star Wars Battlefront cuando salió en esta nueva generación de consolas es que justamente todo su contenido era multiplayer y pues no tenía nada de historia. Tomando en cuenta que esta historia no es como justamente Jedi Fallen Order, sino es más como el contenido para que entiendas, como un tutorial grande. ¿Consideras que está en la misma área? O sea, es nada más el pretexto para venderte un producto que es meramente multiplayer y, en este caso, ¿vale más la pena? Sí, sí, volvemos al punto de que el juego claramente tiene un enfoque multijugador. No está mal, entiendo que hay gente a la que le gusta el multijugador más que nada. Pero es un detalle agradable el que tenga una historia para los que les gusta este tipo de modos. No creo que la historia valga la pena la compra del título. Porque sí es, les digo, es relativamente corta. Entonces realmente no lo creo. Pero es un buen aliciente, digamos. Es un buen agregado. Y está bien hecha. Y como les digo, nos da más trasfondo a lo que pasa después del regreso del Jedi. ¿Es como un sucesor espiritual de Rogue Squadron o no tanto así? Es un sucesor directo. Hay una mención a Rogue Squadron. Entonces sí está conectado. Sí, ahí. Lo puedo decir porque no es ningún spoiler, pero hay una parte que sí se me hizo bonito porque cuando están hablando y presentándote los escuadrones, que dicen, es que tengo que mandar a tu escuadrón porque Rogue Squadron está en una misión especial de la cual no te podemos decir. Y yo, están defendiendo Hoth o están porque sí creo que es Entiendo cuando están referencia. defendiendo Hoth, el Rogue Okay. Squadron. Entonces sí, se me hizo bonito ese easter egg. Nice. Entonces, Entonces, si ¿sí recomiendas que lo compren o depende. Si quieren un juego multijugador, digo, si quieren un juego de aviones, pero les gusta la historia, les puedo decir, Ace Combat es un juegazo. Y tiene muy buena historia, tiene muy buen desarrollo. Tiene muy buen progreso, muy buen árbol de progreso. Entonces, si solo van a enfocarse en la historia, pues les podría decir, y quieran un juego de aviones, les podría decir, pues hay otras opciones. No está mal, pero hay otras opciones. Igual y ya cuando esté en descuento, compran? igual ya cuando esté en descuento lo pueden adquirir. Pero si les gusta Star Wars, si creen que le van a meter un par de horas al multijugador. O si son de puro multijugador, el juego es muy, muy bueno.
y un agregado más, si tienen un realidad virtual, ya sea en Play 4 o en PC, la neta tienen que jugarlo. Porque tiene realidad virtual, en el cual puedes ver toda la cabina, puedes ver todo el espacio, puedes jugar en realidad virtual, puede que se mareen, pero vale 100% la pena. Okay. Solo por la realidad virtual. Ok. Debí de haber comprado el Oculus que me enseñó NBA. Entonces sí, es buen juego para los fanáticos de Star Wars. Es buena historia. Para los fanáticos de los juegos de aviones, depende cuál sea su enfoque. Ok, pues creo que por mi parte no hay dudas, y supongo que tampoco por el apartado de Michael. Entonces, esta es la reseña de la semana para la fanaticada de jueguitos de avioncitos y de Star Wars. Sí. Y pues vamos a pasar al tema random de la semana, porque pues ya estamos a muy poquito de tener consolas nuevas. Y creo que en varios podcasts hemos tocado brevemente o en algunos casos un poco detallado lo que es lo que nos va a traer cada una de estas consolas, tanto en aspectos técnicos, ya hemos hablado en el pasado, como de algunos títulos que van a tener en su catálogo. Entonces ahorita es buen momento para recapitular y dar nuestras opiniones de por cuál nos inclinamos, ya que y que Michael se queje de todo. Y que Michael se queje de todo. Todo el tiempo veo las quejas de Michael, todo el tiempo veo en Twitter Es que Xbox dijo esto, y es que todo el tiempo ahí estoy viendo que... ¿Por qué te quejas tanto, Michael? Te estás muteado, Michael, estás muteado. Ya lo muteó la mafia del poder. Ah, ya, es que estaba... No, Michael. Oh. Sí, no, es que Microsoft no me deja hablar. No es cierto. No son tantas quejas, más bien es así como... debatir justamente con esa postura en la que te llegan a decir, es que te falta esto. No me falta, o tal vez no lo necesitan. Y eso es por ambas partes, porque va con lo mismo, por ejemplo, con lo que dije hace rato de que están los apagones de Xbox Series X, pero es lo mismo que dije, y Eduardo tiene razón. O sea, no es una consola que haya salido aún, y la gente ya está empezando a declarar que es el fin de Xbox, y es de, pues, no, en realidad, porque no es un producto a la venta, es un producto a prueba. O sea, les recuerdo que PlayStation 4 tuvo más errores de lanzamiento que Xbox One. ¿Cuántas PlayStation 4 no se quemaron? ¿Cuántas no tuvieron que cambiar ventiladores de la primera serie de PlayStation 4? Ahí sí, para que veas, no supe. Hubo un buen de problemas de... Porque el mío es igual primera generación. O sea, literalmente... Yo también tengo primera generación y afortunadamente salió bien, pero sí vi que tuvieron mucho problema de calentamiento, de sobrecalentamiento de la consola. Ay, sí, pero luego también, bueno, no sé cómo serán las casas de los gringos, aquí que les gusta ponerle sus mantelitos hechos por la abuela. O sea, bueno, de hecho... Si van a tener una consola, no las pongan en superficies de madera, sí, directamente. De hecho, mi PlayStation ya empezó a fallar, y esto sí es por el calentamiento de la consola. Lo estaba leyendo, ahorita pasamos a la nueva generación, pero estaba viendo que por cómo se calienta y se expande el armazón o algo así... el botón del expulsar disco se empieza a presionar. Y entonces... entonces de repente está sonando el pip, 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 como si sacara el disco y el pip, 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 pip. Fíjate que eso me llegó a pasar, pero también hace un año. Ya después de eso no he tenido tanto problema. Y es que también se descompuso. No, es que también debo reconocer que, o sea, desde que empecé a conocer las ofertas digitales, pues la mayoría de juegos que tengo ahorita ya son digitales. Pero, o sea, en discos no he tenido tanto problema. Tanto. Igual procuro no utilizar ninguno de esos comandos. O sea, si enciendo la consola es con botoncito. Y si expulso el disco, igual es con el eyectar disco. Más fácil. Pero bueno, consolas nuevas. Consolas nuevas. De hecho, eso de la ventilación fue también tema, creo que de la semana pasada, si no mal recuerdo, que empezaron a debatir de qué consola tenía mejor ventilación, porque... Creo que ahí sí se la lleva PlayStation. El nuevo ventilador que tiene PlayStation, ¿no? Sí se ve muy, muy bueno.
Pues creo que el de PlayStation tiene como tres sensores de temperatura, Sí. entonces Y está estaba leyendo difícil que va a que... recibir actualizaciones de acuerdo al uso. Ajá, o sea, conforme lleguen los updates del firmware, justamente vas a poder regular, me imagino, la velocidad dependiendo del uso del aparato o del mismo rendimiento que tenga el sistema dependiendo del juego Entonces, si que quieren, vamos corra. por puntos. Precio, las dos están lo mismo, $500 cada una. Ahí sí, por ¿Qué ejemplo, precio? creo Ajá. que puede ganar la Xbox porque la Series S está en $300. Pero también es una jugada de doble filo porque la Series S comparada con la One X, por lo que veo, es ligeramente casi nada de mejoría. Solamente por el disco de estado sólido, pero en cuanto a resolución y frame rate, la Xbox One X se supone que sí reproduce en 4K algunos juegos y la Series S no. Entonces es como, por eso digo, son doble riesgo, pero ahí sí, O por sea, el mande. en teoría, si quisiera comprar un Xbox Series S, sería recomendable más comprar el Xbox X, el que está actualmente en mercado. Ad Sí además, yo creo que también tiene que ver un poquito con lo de la memoria expandible, porque sí con y eso de los no. 500 gigabytes. Ajá, la memoria es más fácil expandir la del Xbox One X que las de las series. Pero el Series S, como trae disco duro sólido, sí carga muchísimo más rápido todo. No. Entonces, sí tienen como sus pros y sus Pero, contras. o sea, yo creo que la contra más alto, más problemático del S justamente es eso, que, o sea, nada más tiene los 500 gigas de estado sólido. Sí. ¿Y cuánto te ocupa para decir yo soy un Xbox? Te ocupa fácil como 100 gigas. Y un juego como Menos. En el Series Forza S es o... menos. Son ¿Es como menos? 50, 60. Pero juegos como Forza o como Sí, Gears, que exacto. son un monstruo en almacenamiento, yo creo que ahí sí. Algo que yo sí considero que para este punto es que comprarse un Play 4 Pro o un Xbox Series S no es viable. O sea, tienes la mejora gráfica y todo, pero eso ya a este Sí. punto, ya creo que sí es un punto medio que no puedes arriesgar. Y creo que sí es un mercado muy de nicho, porque por ahí lo veí que platicaban de... O sea, sí, pues si tu consola principal en tu sala de juegos es tu Series X, pero aparte tienes eres rico y tienes un cuarto en no sé dónde más, pues puedes comprar la Series S para el otro y tener tu consola. Porque sí vi varios comentarios en Twitter y fue como, ah, ok. Diciendo, ah, es que en la sala tengo tal y en mi cuarto de juego tengo tal otro. Y yo, ok, está bien. Dices, Pero bueno. sí, por eso digo, es un arma de doble filo. Porque a diferencia de eso, la PlayStation 5 All Digital, que es $100 más barata, sigue siendo la PlayStation 5. Solamente es digital. Entonces es doble riesgo. Fecha de lanzamiento es 2 días de diferencia. Que creo que la Xbox sale en jueves. No, en martes. En martes y la PlayStation en jueves. Que desafortunadamente aquí todavía siguen sin decir nada de la preventa, ¿verdad? No, va a llegar ese mismo día, pero... O sea, sí va a llegar el mismo día, pero no han dicho nada de la preventa. Ajá, o sea, es así como de llega, mátate por tu consola y buena suerte. Ajá, que empiecen los juegos del hambre. Pues es que, por La época ejemplo... de COVID, todos corriendo. Sí, ¡Ah! no, y lo entiendo porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay un buen de problemas y ya muchas preventas las tuvieron como ver o cancelar. De hecho, igual, si quieren apartarse, por ejemplo, en PlayStation 5, quieren apartarlo en Walmart, ya les están diciendo, va a llegar en diciembre, no va Ah, a sí, ya va llegar a llegar la en siguiente ronda noviembre. en diciembre. O sea, si ya van a apartar su consola ahorita, ya es a pensar al siguiente mes. También tengan eso pendiente. Sí, entonces, sí, es como que entendible también debido a la situación. Vale. Y creo que en cuanto a potencia, las dos están muy, muy iguales. Hay cierta variación en la potencia gráfica que le gana a la Xbox, pero realmente es cosa de nada. Y no sé si Michael ya se cayó o fui yo el que me... Ah, no, ok. Chale.
Y la diferencia donde sí gana mucho la Xbox es el disco duro, porque si bien las dos son de estado sólido, el de Xbox es un NVMe, que es, no son como los discos, sino son como las tarjetitas, y que tienen mayor velocidad de lectura. Y que creo que ahí sí estaba viendo videos. Bueno, vi un video. Pero no tienen los dos el mismo, y la verdad no sé. No. Bueno, no sé si es el mismo, pero por lo que sé, ya me corregirá Michael. El almacenamiento del PlayStation 4 es un disco duro de estado sólido normal. El del Xbox Series X es un NVMe, que es ligeramente más rápido. Y tiene mayor. En cuestión del almacenamiento, ahí sí, para que veas, no estoy como al A 100% ver. informado qué es, pero me parece que sí es estado sólido normal. Sí. Y las memorias expandibles, es un lío, sí, es un lío pues intentar ponerlas. No me acuerdo tampoco cómo se llaman, porque ese tema sí estoy así como muy. Todavía estoy intentando adaptarme a ver qué significa eso, pero sí se puede expandir la memoria del PlayStation 5 también, con una memoria específica. Creo que tiene expansión para un NVMe. Y creo que es el punto bueno de Play 5. Que puedes, creo, comprar cualquier NVMe y conectarlo. La tienes que desarmar y seguir el video y las instrucciones y ya. Pero sí, el slot es normal. Entonces, te va a salir más económico que comprar la versión que hasta ahorita sabemos que que existe para Xbox Series X. Que según Es van a la salir más tarjeta. versiones. La tarjeta de Xbox es Ajá. la que te sale casi una consola, ¿no? La que vale. Ya le bajaron el precio a 6.000, creo. Pero sí. Esa, ahí sí tiene ligeramente la ventaja de Play 5. Que me extraña que sea así el caso porque no veo a muchos usuarios de PlayStation 5 aventándose a desarmarla para conectar ese. A diferencia que sí a los de Xbox porque son como más del lado de PC. No sé, es mi percepción, igual estoy equivocado. Pues que les está complicado sacarla. Y eso, no sé si has visto los videos, Michael, de la Xbox Series X. Y no sé también tú, Choco. Ay, es que tiene una función, un nombre, la funcionalidad de juega desde donde lo dejaste. El resumen o algo así. Ajá, el Quick Resume. Tienes toda la razón. Que abre un juego X, abre Call of Duty, y luego abre otro juego, y abre en el donde lo dejó el otro juego, y luego regresa a Call of Duty y sigue en el juego en donde lo había dejado. Y yo que, madre santísima, ni mi PC puede hacer eso. Entiendo por qué lo puede hacer el Xbox, pero sí se ve muy Que chido, la neta. no sé si hayas visto tú entonces el video de una chica que justamente creo que pone Monster Hunter, no me acuerdo del juego, Ajá. apaga la consola, la desconecta, espera 24 horas, la vuelve a conectar y vuelve a hacerla, a empezar el juego con Quick Resume. No solamente funciona con modo suspendido, también funciona con Madres, modo yo pensé apagado. que iba a ser nada más Ángela. del modo suspendido porque entiendo el Dice, o principio sea. base de por qué funciona, pero sí está muy cabrón. Sí, está cabrón. Ese video sí lo vi y Y lo dije, vi y dice no la sé si chava. la Play 5 vaya a tener algo así, Que yo sé. pero Xbox sí se la voló la barda con eso. Lo que Porque tiene Play 5 es algo que se mostró en su interfaz recientemente. Que, digamos, tienes un juego como Little Big Planet, que es el que mostraron. Y el juego, eso ya depende de cada desarrollador o del sistema mismo. sí. El juego lo que hace es que si tú tienes una misión, la misión 4, ve a tal lugar. Puedes empezar a jugar desde la misión 4, o sea, estás en el menú principal, ves lo de la selección de misiones, le das ahí y el juego automáticamente te llega a ese punto, sin tener que pasar por pantalla de carga, pantalla de inicio y todo eso. O Okay. sea, eso más bien es como su función o su propuesta. Sí, claro. Pero nada que ver con lo de Sí, Xbox. no, está aboleciendo. Y lo entiendo, o sea, sí tiene funcionalidad. Porque, o sea, digo, un caso muy remoto es el de, pues estás jugando, llámese Monster Hunter, y de repente llegan tus cuates a chelear y, pues vamos a jugar FIFA, lo cambias nada más a FIFA, te pones a jugar FIFA un rato, y luego regresas a Monster Hunter como si nada. Y es como, güey, what a time to be alive. What a time to be alive. Entonces sí se ve muy chida esa funcionalidad. ¿Qué más? Catálogo de juegos, catálogo de Digo, juegos. Yo digo que dejamos el catálogo al final. Accesorios. Obvio.
Enfocándonos en el control. En Xbox lo sabemos, o sea, todo lo que tengas de Xbox va a servir en tu Xbox. Y eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Que cualquier cosa que tenga de Xbox me va a servir a las series. Bueno, no cualquier cosa. La gente de Harmonix con el título de Rock Band sí ya anunció que todos los títulos, todos los instrumentos son compatibles para la nueva generación. Entonces, y se los he platicado un buen a ustedes. Que todo es gracias a al cambio que hizo hace 3 años Xbox al UWP, al Unified Windows Program. ¿Sí es UWP o WP? Sí, al UWP, que es al Universal Windows Platform, Universal Windows Program, una cosa así, en el cual básicamente todo es a la misma base. Entonces entendería por qué el control sigue pudiendo utilizarlo. Y me agrada mucho esto porque es como de muchos lo que hacían era compro la consola y aparte tengo que comprar un control o dos controles extra. Entonces ya no son $500, ya son $700. Y con este movimiento de Xbox, y por eso siempre la he admirado como una compañía pro consumidores, como, sí, compra tu consola y tienes controles, pues úsalos. Que no sé si sea, si sean todos, o sea a partir de la generación de controles de Xbox que ya tiene Bluetooth. Ahí sí no sé. Creo que sí son todos. Ojalá sean todos. Entonces, eso está muy chido. Pero PlayStation no tiene esa compatibilidad con... ¿No? Tengo que comprar nuevos controles. Con los audífonos y eso, ¿no? Con los controles, ¿no? Porque son dos modelos diferentes. Y también con el control. ¿También? Ah, ok. No, sí. Por ejemplo, en el caso para juegos, me imagino, ahí sí, para que vean, me imagino que sí es, por ejemplo, para juegos que van a ser intergeneracional. Cyberpunk, Far Cry, o sea, todos estos juegos que tú compras en Play 4 o Xbox y van a estar para el salto a la siguiente generación. Creo que esos juegos sí van a poder ser compatibles con un DualShock 4. Pero, como también ya confirmaron recientemente, y también ese es otro tema, retrocompatibilidad, que el 99% de juegos del catálogo de PlayStation 4 ya es compatible con el PlayStation 5, esos también pueden ser jugados con el DualShock 4. Okay. No va a ser lo mismo, porque van a haber juegos dedicados exclusivamente para tener el desarrollo del DualSense, que igual, o sea, pueden decir eso, pero no van a explotarlo al 100% ahorita. Sí. Pero sí, o sea, menos en el accesorio de PlayStation 4 de audífonos, volantes, o sea, periféricos adicionales, y el DualShock 4 sí va a ser compatible. No sé si para PlayStation VR aplica, creo que no. Creo que PlayStation VR no es compatible, o algo sí va a ser compatible. Ahí también tendría que estar más informado. Pero al menos en accesorios generales, que es lo que más usamos. Va a ser compatible con el headset de realidad virtual. No han dicho si con la librería de juegos. Ah, ok. Entonces sí, esa es otra cosa. Pero al menos sí en accesorios, sí. O sea, sí. Todos van a ser disponibles okay. En tu PlayStation 5. Y creo que ese es otro tema. Entiendo la pelea. Pero yo sí estoy del lado de la retrocompatibilidad. Y creo que aquí sí gana Xbox. Porque Xbox ya dijo, sí. Pues todo lo que tengas de Xbox One y de Xbox One para atrás, que ya sea retrocompatible en Xbox One, lo vas a poder jugar. Y no solo eso, sino lo vas a poder jugar mejor que lo jugabas en Xbox One. Es decir, va a ser reescalado a 4K y vas a poder jugar hasta 120 cuadros. Entonces... entiendo de hecho, el punto de unos demos de juegos de 360 con la de escalada. Ajá, o sea, si funcionan, sí. O sea, por ejemplo, puedes jugar Banjo-Kazooie de 360 a 120 cuadros por segundo si llega a correrlo, pero es bonito y es padre. Y otra vez, entiendo la queja entiendo el punto de PlayStation de la siguiente generación, de si vas a comprar una siguiente generación, no vas a jugar tus juegos anteriores, o sea, sí entiendo para mucha la gente, pero también la otra parte es como, pues ajá, no la voy a jugar, pero qué mejor que tenga la posibilidad de hacerlo a no hacerlo. Porque tarde o temprano, pues voy a querer tarde o temprano. De hecho, voy a ver los Banjo-Kazooie, o voy a ver cuatro juegos retrocompatibles.
Perfect Darks. Perfect Dark. Voy a ver los Perfect Dark. Voy a ver el Killer Instinct original. Voy a ver algo. Y lo voy a instalar y lo voy a jugar. Y voy a poder hacerlo. Y PlayStation 5 no. Y creo que lo que molesta un poquito más de PlayStation es que ni siquiera te da la oportunidad de pagar por ello. Y lo decía, Xbox es como. Y por eso lo admiro a Xbox como una empresa pro consumidor. Porque no solamente te da la oportunidad, sino es gratis. Es como, güey, ya tienes el juego, ¿ya para qué te va a cobrar? Nintendo te da la oportunidad, pero te cobra. Te dice, ah, güey, ¿quieres jugar por quinta vez Mario? Pues paga el Virtual Console. ¿Quieres jugar por quinta vez Pokémon? Pues paga el Virtual Console. Es como, bueno, güey, pues si quiero lo pago. Pero PlayStation ni siquiera eso. Ni siquiera te deja pagar por, ni siquiera te da la oportunidad. Es como. Pero te digo, entiendo que obviamente no es el chiste jugar juegos retro en tu nueva consola. Pero aún así, Pero es una opción. el simple hecho de que te den la opción es muchísimo mejor que a que no te den la opción. Y en este No, de hecho. caso, por ejemplo, cuando compran un título que pues, va a salir en ambas consolas, no sé, Cyberpunk, que salga, no sé, en PlayStation 4 y también en PlayStation 5, ahí vas a tener que comprar doble vez para que se vean mejores gráficos, o depende del desarrollador que te Depende del habilite desarrollador, eso. pero ahí sí ambas consolas tienen lo mismo. Creo que va a ser más fácil en Xbox. O bueno, lo explicaron más fácil porque literalmente Xbox dijo, ah, sí, si tienes la versión de Xbox One y está disponible la versión de Series X, vas a jugar la versión de Series X. Si está, Ajá, que automáticamente ajá, como que se le automáticamente. escala a lo que le pongas, ¿no? Y si no, Xbox One es retrocompatible. Entonces vas a jugar la versión de Xbox One. PlayStation también dijo que tiene un sistema similar de upgrade, pero no sé si es similar y creo que no, porque la tienda maneja Es que dos versiones del mismo juego. Ejemplo, Spider-Man. Ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Te iba a decir Nier, pero no era Nier. Ay, hay otro juego que ahorita va a salir una Ultimate versión. ¿Control? No. Sí, Control. Va a salir la pero es que se versión. llama así un parte de. ¿Cómo se llama? Sí, de Remedy. El caso. Ah, ok. Sí, cierto. Sí, en el caso de Spider-Man, por ejemplo, aunque sí están disponibles para ambos sistemas, sí, si tú compras la versión de PlayStation 4, vas a tener tu upgrade para la de PlayStation 5. En el caso de la versión Ultimate remasterizada de Spider-Man de PlayStation 4, esa sí va a ser una Pero. compra opcional. Pero tomando en cuenta que le va a implementar mejoras, mayor contenido y otras cositas. Así Pero no que han hay dicho un cómo cambio de. funciona, ¿o sí? O sea, nada más te han dicho que lo vas a tener, pero tengo que activar, ¿me van a dar otro código? ¿O va a salir como No, que o dos sea. veces el mismo juego en la tienda? Es lo que no entiendo. Pues es que yo creo que tendría la opción de descargarlo, por ejemplo. Quiero pensar, porque si no lo han especificado, ese es el problema de PlayStation que no lo he especificado. Si tú tienes tu archivo digital en PlayStation 4, o sea, dice descarga tu PlayStation 4. Me imagino que cuando tú abras la PlayStation Store de PlayStation 5, te va a decir lo mismo, descárgalo para PlayStation 5 una vez que el juego ya lo tengas disponible, cuando comparta esa función. No sé si cuando insertas el disco pasa exactamente lo mismo como en Xbox, que es más fácil. Insertas, juegas y ya es todo, pero con el upgrade pensado para Xbox Series X. No sé si vaya a ser similar en PlayStation, seguramente sí, pero nuevamente no han dicho nada respecto al tema. Sí, entonces ahí sí digo, entiendo que el punto no es la retrocompatibilidad, pero otra vez, es mejor tenerla. Bueno, es mejor que me den la opción a tenerla a que ni siquiera me den la opción. Entonces, sí me gusta más la versión del Xbox Series X. Y de interfaz diré, ninguna de las dos me gusta, pero me gusta más la de Xbox. Nunca he sido Es fan más de la como una interfaz sensación. de PlayStation, se me hace muy desordenada. Ay, eso yo creo que sí es casi como un tema por justamente por el favoritismo que les tenemos, porque yo la vez que tuve la oportunidad de jugar con un Xbox, su interfaz me confunde y me desespera. O sea, me Sí, claro, desespera el hecho de depende que de qué tan acostumbrado estás jugando a jugar en las dos ajá, consolas. o sea,
A mí me desespera que si juegas, digo, que si quieres un juego, en el caso en el que yo tenía probando, era de métete al disco duro para ver el juego que tú quieres seleccionar, porque en el menú principal no aparece. Me imagino que eso también se configura para que aparezcan todos tus juegos. Sí, sí, puedes pinear tus juegos favoritos y demás. Sí, pero entonces, yo quiero, eso también aparece en PlayStation, pero eso también se puede quitar. Sí. Pero entonces, si no lo vi en Xbox, fue así como de, ¿por qué me debo meter al menú principal para meterme al disco duro, para buscar tal juego? Que sí está bien organizadito, eso sí. Pero sí, señor, lo veo más por lo mismo de que es pensando en PC. Ya pasó a saludar el señor Dani. Buenas, buenas. Entonces sí, ahí, vi las dos, me gustó más la de Xbox. Pero sí, otra vez es cuestión de quien quiera. De que estén más acostumbrados. Es la misma pelea de iPhone y Android. ¿De cuál estás más acostumbrada? Digo, se supone, si no mal recuerdo, que la interfaz del PlayStation 5 sí va a estar en 4K y la de Xbox Series X va a estar en... Ah, sí, sí vi eso, de que la de Xbox 80. Series X no está en 4K, pero, again, es como de... Celebremos no, que no, va a ser... No, estoy viendo cuadritos. Ajá, es como de... Ajá. Y luego... ¿Qué que esté o qué que no esté? Sí, 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 me dio mucho risa que estaban un mame. Mi ojo no detecta nada, pero no me importa. Y luego ya para ir cerrando, juegos de lanzamiento, que ahí sí creo que, o por lo menos ahorita, PlayStation tiene las de ganar, porque tiene más juegos first party, o juegos oficiales de PlayStation de lanzamiento, a pesar de que Xbox tiene también un muy buen catálogo de juegos de lanzamiento y juegos exclusivos de lanzamiento, pero no les hacen la misma promoción, entonces entiendo que muchos le den como que el punto a PlayStation. Sí, pero en ese caso, como han dicho, digo, yo soy 100% de acuerdo de que si vas a comprarte un juego de los que dicen Miles Morales, el de Sackboy Adventure o el No Horizon, a pesar de que van a estar en PlayStation 4, si de verdad los quieres jugar como son, o sea, cómpralos en PlayStation 5, pero es exactamente eso. A pesar de que es su línea de lanzamiento fuerte, pues sí, también es verdad, van a estar en PlayStation 4. Si de verdad quieres jugar algo, así el producto como está lanzado, sí es dar el salto a la siguiente generación. Y sí, o sea, no solamente Xbox es con la idea de todos los juegos que mostraron en estas presentaciones de estos meses de pandemia. O sea, neta, sí tiene un buen de exclusivas. Y sí, aquel que todavía sigue entonces, Xbox no exclusivas, no es cierto. Sí, sí, no es cierto. Y de hecho, son más, pero les decía, títulos de lanzamiento de First Party, aquí ya tengo la lista, Xbox Series X es Forza Horizon 4, que es la actualización, Gears 5, que es la actualización, Gears Tactics, Grounded, que creo que ya va a salir de beta, pero sigue estando ya, y Ori and the Will of the Wisp, que es la actualización. Entonces, técnicamente, solamente es Gears Tactics. Que les digo, no es un mucho que jugar. PlayStation 5, pues tiene Astro's Playroom, tiene Demon's Souls, que Demon's Souls pues, es el remaster. Tiene Destruction's All-Stars, tiene Marvel Spider-Man, que también es el remaster, la actualización. Miles Morales y Sackboy, que me impresiona que revivan Sackboy para esto, pero bueno. Sackboy. Y aquí es donde gana, donde va a ganar Xbox Series X. Porque en exclusivos de third party, de títulos de extra, PlayStation 5 solo tiene Boxnax, que es el Pokémon de comida, Godfall, que nadie le interesa Godfall, y uno que se llama Pathless, que no sé cuál es. Y Xbox Series tiene Bright Memory 1, no sé cuál es, Cuisine Royale, que es el Battle Royale de la cocina. Déjenme, si no me equivoco. Sí, es Cuisine Royale, es un Battle Royale todo culero. Pero que puedes usar elementos de cocina y te vas vistiendo como con te vas poniendo ollas y sartenes y demás. Death by Daylight, que es la actualización. Bueno. ¿Mande? No ha estado ese desde beta desde hace un buen. Ajá, pero se supone que ya es como la actualización de completa. Tiene Manifold Garden, que creo que también es actualización, pero es un muy buen título. Ya lo reseñamos. Ajá. Espera, tiene Manifold Garden, tiene Tetris Effect Connected,
que ese sí lo anunciaron recientemente. Tiene Yakuza Like a Dragon, la nueva entrega de Yakuza, que Yakuza es muy fuerte en Europa, creo, y iniciable, ni se diga en Asia. Va a salir después, al próximo año va a salir en PlayStation 5, pero por lo mientras, Like a Dragon va a salir en Series X. Y varios juegos más que ya estaban en PC o en Xbox, pero con actualizaciones. Y había otros títulos que tenían, que sí eran exclusivos. Creo, de Medium, no sé si movieron la fecha de lanzamiento. Sí, de Medium la movieron a diciembre. Pero ahí sí, los títulos que van a llegar sí se ven más atractivos para Xbox Series X que para PlayStation. Y aparte toda la lista que sabemos que se va a ir lanzando de Xbox Series X. Que al final del día... Game Pass. Más Game Pass. Iba a decir ese el punto aparte. Pero antes de pasar eso rápidamente, al final del día, lo hemos dicho mil veces y hasta lo hemos dicho las mismas cuentas de Xbox. Pues juega donde tus amigos estén. O sea, si tus amigos están jugando Fortnite en PlayStation 5, pues no te van a decir que te vayas a Xbox porque no, ¿verdad? Si tus amigos están en Xbox jugando Call of Duty, pues es entendible. Pero sí. Aparte de los juegos que vayas a tener, hay una bonita cosa que son las suscripciones. Y mientras PlayStation te cobra tu suscripción para jugar juegos, juegos gratis, y de repente, te da juegos gratis y te deja jugar en línea y te da algunos que otro juego y descuento, Xbox tiene Game Pass. Y por millonésima vez, no solo es Game Pass, sino es Game Pass Ultimate. Que se traduce en Gold, que es juegos gratis y suscripción en línea. Game Pass en Xbox, que es un catálogo de juegos de Xbox. Game Pass en PC, que es un catálogo de juegos en PC. Y xCloud, que es un catálogo de juegos desde tu celular. Como Rainbow Six Siege, que acaba de llegar. Entonces, otra vez, entiendo... PlayStation 5 tiene muy buenas exclusivas, tiene muy buenos juegos, pero al final del día creo que el ecosistema como tal, Xbox y Microsoft se los llevan de calle, porque PlayStation ni siquiera tiene ecosistema. Si estuviéramos hablando de los tiempos en los cuales tenía PS Vita o PSP, diríamos, bueno, pues tiene los móviles y sí, tiene más y demás, y así. Pero hoy en día que... Nada más es la consola. Pues Xbox tiene consola, tiene la computadora y ya tiene portátil. Indirectamente la tiene, entonces. No sé ustedes qué piensan. Pues en este mundo de consolas, digo, yo me inclinaría por la corriente que me he inclinado, que es también lo que siempre comentamos. Ahora sí, los fanáticos de PlayStation, si han estado jugando en esa plataforma, es difícil que se pasen a otra y viceversa. En este caso yo me inclinaría por lo que he estado manejando, que es el Xbox, y principalmente, digo, más allá de que si es 4K nativo, que si la interfaz jala en 4K, que si se caliente, que si no se caliente, etcétera, etcétera. El principal diferenciador que yo usuario final estoy contemplando es efectivamente el que no tengo que gastar más allá que de la consola, porque voy a pasar todos mis juegos que he estado jugando eternamente y seguir jugando. Entonces no necesito invertirle más a juegos de lanzamiento o a comprar otro control. O sea, es los mismos juegos que he tenido, pero se ven más bonitos. Entonces yo me incliné a eso, a que pasarme y a otro entorno, comprar nuevos títulos y ver si jalan en mi consola de nueva generación y armar mi nueva biblioteca. Entonces yo me inclino por eso. Sí, no, definitivamente. O sea, estamos muy acostumbrados a tener esa dualidad, ¿no?
tener tu consola base y tu consola o sistema como secundario, que muchas veces llega a ser el caso de Nintendo Switch o PC y una consola adicional. Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo, porque como ya lo sabrán ustedes, tanto ustedes como los que nos están escuchando, o sea, mi consola de preferencia pues iba a ser siempre un PlayStation. Y aunque sí he siempre planteado la idea de tener un Xbox o una PC, no es algo que yo aún vea a corto o mediano plazo, por lo mismo de que aún hay cosas o aún hay títulos que yo he podido conseguir para esta generación y que aún necesito explorar. Entonces, intentar expandir esa biblioteca haría que todo lo que sea mi conocimiento de juegos crezca, pero al mismo tiempo estaría con la idea de ahora que voy a jugar. Entonces, mientras no termine una biblioteca o un ecosistema que sí es meramente propio, un solo sistema, no me arriesgaría yo a meterme a otra, simplemente por el hecho de yo dedicarle tiempo a un sistema adicional. Pero pues sí, mientras tengamos nuestra preferencia, pero también sepamos como consumidor, y eso siempre lo decimos, que tengamos conciencia de lo que estamos consumiendo, no importa qué consola vayas a comprar, que la puedas explotar al 100%, ese es el objetivo principal, como consumidores responsables. Fíjate que yo estoy en un punto muy cagado, que estoy casi seguro, y es un hoyo que el mismo Xbox cavó, en el cual yo no creo comprar un Xbox Series X, porque no tengo la necesidad de. Es decir, es tan bonito el ecosistema que o juego en mi Xbox One X o juego en mi PC. En cambio, en PlayStation 5 sí, pues no tengo dónde más. Ahí sí me tienen secuestrado. De si quiero jugar algún nuevo juego de PlayStation 5, pues solo lo puedo jugar en PlayStation 5. Si quiero jugar un nuevo juego de Xbox Series X, mande. A menos que pase exactamente lo mismo que con Horizon o con Detroit o con estos juegos de Quantic Dream. Pero se supone que van a empezar a llegar más títulos, pero quién sabe cuándo. Estoy seguro que un año después de su lanzamiento en PlayStation. Y de hecho, sí, ya compré mi monitor 4K. Digo, mi monitor porque estoy más sentado en el escritorio que en tele. Ya tengo mi monitor 4K para Xbox, para la siguiente generación. Pero si a mí me preguntas, como, pues, ¿puedo jugar en mi PC cosas de Xbox Series X? Entonces no tengo la necesidad de... O sea, si me dice Choco, oye, vamos a jugar Halo Infinite, le digo, sobres, déjamelo, abro en mi PC. Y listo. Y es un problema que solito se hizo Xbox, que me gusta a mí, pero pues entiendo que no van a vender con consolas. No creo que sea una cantidad considerable de... Ay, güey. Pero... sí, creo que va a haber varios que se abstengan de comprar Xbox por esa misma razón. Uh-huh. Entonces, que es justamente una de las preguntas que yo sí llegué a hacer. O sea, teniendo tantas opciones, ¿para qué comprar un Xbox Series X? O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual decir Series X en luciendo en mi sala? Digo, para aquel que no tenga PC Master Race o no tenga Xbox, evidentemente sí es una opción. Pero es así como tú. Que si ya tengo un ecosistema completo de opciones múltiples, como dices, ¿para qué me compraría yo un Series X? Digo, luciría hermoso, pero... No, y aquí sí le doy un punto a muchos, es muchísimo más fácil jugar en una consola. Muchísimo más fácil. Lo instalo y ya lo estoy jugando a cuando termine de descargarse. Pero pues, a mí no me afecta, porque sí sé los workarounds, o sí sé los... cómo arreglar problemas de PC. Entonces pues, se soluciona. Pero y al final del día, otra vez, jueguen en donde estén sus amigos, jueguen lo que más les guste. Si les preguntan que, por ejemplo, a mí que me preguntan, oye, ¿qué consola es mejor? Yo, pues, las dos son relativamente iguales. ¿Qué te gusta más? ¿Juegos de acción, juegos de aventura, juegos de historia, películas? ¿Qué te gusta más jugar? Y ya de ahí ve PlayStation o Xbox. Y en este rubro, así como consejo a los que quieran adquirir cualquiera de las dos consolas, ¿es buen momento comprar en este fin de año consola nueva o esperarte a las segundas o terceras impresiones donde posiblemente arreglan los detalles técnicos que puedan tener y posiblemente también precio? También. Es que... eso es algo que se sabe. O sea, la primera tirada de consolas pues puede llegar a salir bien, puede llegar a salir mal. Siempre van a ser como los conejillos de Indias.
Y como dijimos, o sea, afortunadamente nos tocó a nosotros un sistema que sí está balanceado bien. Conozco gente que también su Xbox One, el primerito, funciona bien y sin tanto ruido. Y sí conozco casos de Play 4 que se les componen a cada rato, o controles, o sistemas de Xbox que también se descompusieron a cada rato. Entonces, pues, eso ya dependerá más bien de cada consumidor, nuevamente, y ahí sí estoy muy, muy de acuerdo con Eddie. Si tu necesidad es de verdad brincarte a una nueva generación, pues sí, hazlo, pero toma en cuenta que puedes tener un montón de pros y contras. En cambio, ahorita, a este punto, un PlayStation 4 o un Xbox One, un Xbox One S, no deja de ser una muy buena opción, porque aún tiene muy buenos catálogos, tiene muy buenas ofertas, tiene muy buenas promociones. Y conforme pase el tiempo, estas promociones también se van, bueno, en Xbox ya lo van a hacer, se van a implementar a la siguiente generación. Entonces, pues sí, eso ya más bien dependerá de lo que estés buscando. Si buscas de verdad algo nuevo, aviéntate. Pero si quieres algo ya un poquito más tradicional, probar terreno, tantear terreno, date la oportunidad de una consola anterior. Aunque ambas ya tendrán retrocompatibilidad, una con cierto limitante. Ok, ok. Entonces, ¿sí vamos a gastar o no? Pues para los que tengan, sí. Sí, igual. Yo creo que también es un consejo muy importante. Que la gente, la neta, se lo tome muy a la ligera. Porque ya hay muchos comentarios en Twitter y así de que si no llega mi consola, voy a hacer un desfarrancho. Tomen en cuenta que no estamos viviendo en una época tan fácil. No es tan sencillo como lo dijimos al principio. Tal vez si nos compramos uno que otra cosita, pero en un gasto, no es una inversión, esto es un gasto. Puede ser a largo plazo, pero piensen que no estamos en una situación tan fácil actualmente. Hay pandemia, hay crisis y pues está muy delicado todo. Si van a comprar algo así, piénsenlo muy bien. Y si no les llega el mero día, no se enojen, no se molesten, no generen más caos de lo que ya hay. Y si la apartaron y no les llega, les va a llegar. Pero no tomen armas por algo que en ese sentido no vale la pena, por ninguno de los dos sistemas. Por eso decía, por ejemplo, de la preventa del Xbox, que muchos se quejan, ya déganme lo de la preventa. ¿De verdad te urge tanto? Piensa bien las cosas, mejor. Seamos nuevamente consumidores responsables. O gasten, sin ningún problema. Que su yo del futuro se preocupe. Y a ver, Eddie, regresa a tus tenis. ¡Jamás! Y se va corriendo. Sí. Pero pues vale, chicos, eso es todo por hoy. Choco, despedidas. Sí, sí. Despídete. Pues, despedidas en los parroquiales. Pues sigan todos los canales de Raza TMX para que chequen todo lo que es los podcasts que creamos, algunas reseñitas y obviamente las noticias que pueden estar visitando en nuestro sitio y nuestras redes sociales. Así que esos fueron mis anuncios parroquiales. Michael. Pues qué bonita época nos tocó para vivir como jugador. Creo que esta fue una generación muy, muy padre, llena de altas y bajas, pero pues ya veremos qué nos depara en el futuro. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí, Choco ya ganó eso de las redes que ya yo normalmente menciono, pero ya no puedo decir. Pero sí, pues síganos igual en todos los medios de Reset y en Twitter, donde también estamos ahí, donde sí, como dice Eddie, yo me quejo a cada rato, o subo cosas de furros. Nos vemos a la próxima. Todo legal, todo más de 18 pasillos. Pues vale, claro. Chicos, nos vemos. No se pierdan los sábados a las 8 de la noche. Sentinel de Control con todo lo mejor de la industria de los deportes electrónicos y muchísimas cosas que estamos sacando por ahí. Así que sigan también en arroba Sentinel OP. Ellos ya están en vivo, los tres ahí en Sentinel. Sí, ya estamos ahí todos juntitos. Y no veo a Susana a distancia en sus transmisiones. Aquí está tu sana dicha. Saldremos esta también, como siempre digo. Entonces, pues váyanlo a ver y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye.